Vamos a empezar por un resumen rápido. ¿Es Edo-chan mala persona? Sí y no. Es más ignorancia magnificada por una mala fama a la que no está preparada. Antes de mandarme a la mierda, esperad al fin del vídeo. Desde hace unos meses se ha popularizado entre los jóvenes la serie FNAF High School, una serie de animación infantil hiperlimitada. Si es que mover bocas y poner un frame por segundo se puede llamar animación. Pero el problema no es la serie en sí, ya es mala siendo creada y siendo así de maltratada. El problema parte de una dibujante que ya con 30 años debería tener la cabeza más amueblada y no salir con un maternalismo tóxico que, manteniéndolos, no hace más que alienar a los niños a la estupidez y al nulo respeto al arte, algo contradictorio porque muchos chavales que están viendo la serie están inspirándose a hacerse dibujante. Vamos por partes. Lo primero es dejar claro que la serie es, como mucho, mediocre y nulamente inspirada, especialmente por eso de dejar que sean los espectadores los que decidan lo que pasa. Porque eso, con una audiencia tan joven que no está condicionada a seguir una historia, pues la lleva a la mierda. Pero el problema es solo de la actitud tóxica de la autora, fruto de ignorancia, no lo de que yo considero pura maldad, simplemente es el no saber cómo comportarse en el mundo. El principal problema es que la serie coge los personajes de Five Nights at Freddy's, algo que nos complica en el término legal. Sin embargo, cuando la autora es acusada de hacer daño a la obra de Scott Cawthon, el autor de Five Nights at Freddy's, ella sale con que somos unos envidiosos, cuando realmente es que estamos hablando de temas legales. Esa actitud ya se mostró con el youtuber Coro Brothers, la voz de uno de los personajes, Don Toño, con el que admito que tuvo yo un rifirrafe que causé yo. Le dije que estaba apoyando el robo de una licencia intelectual poniendo su voz en la serie, se lo dije de la cara. Y él me respondió con lo normal que suelen hacer los youtubers, que es que decir que se dice por envidia o que yo lo hago para sacar followers, cuando realmente estaba hablando de temas legales. Lo cual, esto en general, es una actitud normal entre los famosos, especialmente youtubers, al pensar que toda crítica es fruto de la envidia. Y no pudiera estar basada, no sé, en algo un poco menos subjetivos como es temas legales y propiedad intelectual. Aquí tenemos que saber una cosa, y es que Scott sabe lo que está pasando con esta serie, y se lo está mirando con un abogado, según han mostrado algunos mensajes. Pero la situación es delicada. Tomando un poco de la historia de Scott, el mismo Scott salió de la miseria, literalmente trabajar de un curro con un salario mínimo con el que apenas llegaba a fin de mes, gracias a sus juegos. Eso tras varios juegos que ya había hecho antes que eran directamente malos y que no aprovechaban sus habilidades. Es normal que Scott, después de conseguir finalmente un poco de estabilidad y no tener problemas de dinero, no quiera meterse en líos legales por el dinero que pueda perder, por el tiempo que le suponga y el hecho de que dé cancha a que más gente pueda crear obras derivadas sin enlazar a lo original y sin tratar bien a la obra en la que está basada. Porque no olvidemos, esta sigue siendo una obra que está muy basada en una obra ya creada. Si hubiese sido personajes totalmente originales, si hubiesen sido personajes totalmente independientes de Five Nights at Freddy's, pues no les estaríamos quejando, sería perfectamente legal. Pero el problema es que está aprovechándose del nombre, aunque solo sea eso, de la inspiración un poco en la gama de colores de los animatrónicos, para poder hacer una serie con la que se está lucrando y literalmente está viviendo de ello. Y ahora mismo está sacando de forma totalmente comercial o algunos pósters. Evidentemente hay muchos pósters de fanarts, yo tengo aquí pósters de fanarts, pero están hechos con la mínima intención de ganar dinero, simplemente están para sacar lo básico y tienen también cierta parte de independencia a la hora del estilo. También es cierto que son grandes licencias que los autores simplemente dicen venga, hacedlo, no nos importa demasiado mientras no hagáis unas burradas. Pero no es el caso de Scott. Scott es un pequeño creador que ha dicho muchas veces que no quiere obras derivadas, al menos para nivel comercial. Y esto, pues digamos que no está muy al tanto. Sin embargo, lo que define a Edo como persona muy tóxica es cómo extrapola su nula empatía con los derechos de los dibujantes. Para muestra, dos tweets que dejo enlazados para que veáis que no me estoy inventando nada, donde literalmente está condonando el robo de arte, uno de los problemas básicos de cualquier dibujante que se pasan horas y horas lidiando con este problema. Vaya ego, ¿no? Deberías sentirte bien que alguien use tus dibujos para expresar sus sentimientos. Yo hago dibujos para que la gente sea feliz con mi trabajo, me dé crédito o no, deberías agradecer que alguien use tu dibujo. Alégrense si les copian o intentan robar sus dibujos, ya que ellos solo serán una sombra suya y ustedes los creadores de ese hermoso arte.
Con estos mensajes podemos dejar claro que aunque la mujer, que ya tiene 30 años, lleva un tiempo en el mundo de la ilustración, teniendo ya incluso una cinta Q, una de las herramientas más deseadas por cualquier profesional, realmente no se preocupa por lo que conlleva su trabajo. Yo, por ejemplo, soy redactor en una web de tecnología y debo saber cosas un poco básicas de empresariales, el tema del manejo de acciones, un poco de economía para saber cómo suelen llevar los precios o si cómo suelen ser los problemas de distribución, incluso un poco de marketing a nivel muy básico. En el caso del arte, el hecho de referenciar siempre al autor es básico y está más que unánime el hecho de que no hay nada bueno en que te roben un dibujo, aunque lo sea por los jajas. El robo de dibujos es algo más que el que alguien en Twitter te diga que un dibujo es suyo. Es que alguien decida, por ejemplo, imprimirlo y hacer pósters, camisetas, toallas o lo que sea, y gane un dinero que debería ir al autor. Es normal en cualquier Expo Manga, Japan Weekend y demás evento friki que haya una tienda donde te impriman pósters en grande, o una tienda donde tengan cojines con ilustraciones robadas, camisetas a las que no tienen permiso del autor y demás cosas, especialmente los de las tazas. Los de las tazas ya es otro mundo. En el peor de los casos suele ser que un dibujante tome parte de un dibujo, los calque directamente y saque dinero sin referenciar al autor. Esto ya ha pasado incluso en el mundo profesional. Estamos hablando de profesionales que cobran mucho dinero y llevan ya años. Es un problema muy jodido que muchos dibujantes tienen que lidiar día a día, avisando a las tiendas online para que dejen de vender camisetas, tazas y demás cosas con sus ilustraciones. Eso es un tiempo que de cuidarse un poco para que directamente no roben el arte, pues podrían invertir en crear mejores dibujos o incluso organizarse mejor su propia tienda o hacer cosas para ellos, en lugar de tener que estar evitando de que les roben dinero. Sin embargo, aun con todas estas, hay dos factores que definen a Edo como alguien que directamente no está preparado para el mundo real que como alguien simplemente malo, en lo que se refiere a mala persona. Lo primero es este tuit con el tema de Gaming Ladies, un evento profesional solo para mujeres en la industria de videojuegos para intentar combatir el machismo que suele haber en estos eventos que están siempre copados por hombres y que a veces no pueden hablar de problemas propios de las mujeres. Fue un evento que fue acosado por mucha gente, incluso amenazaron de muerte a organizadoras, y esto es lo que dijo Edo-chan porque no permitía la entrada de hombres. Yo no iría a un evento donde tenga que dejar a mis amigos afuera solo por ser hombres, se me haría feito. Quiero mucho a mis amigos. Con todas estas podemos así concluir que realmente habla de todo sin saber de nada. Evidentemente, esto detalla la nula capacidad de la mujer para enterarse de nada, lo cual demuestra en su vídeo de cómo salir del armario, cuando llega el momento en el que la madre de un chaval es Fuyoshi. ¿En serio estaba bien pensado? ¿En qué estaban pensando? ¿En serio? ¿En qué estaban pensando? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no está bien. Ella se excusa con que le ha ayudado un amigo gay, pero eso no te justifica del todo. La realidad es mucho más diferente que una buena experiencia de una persona LGTB. La realidad es que el entorno LGTB, por mucho que en España estemos a la cabeza de la aceptación a nivel general de la población, en el que no ven la homosexualidad y demás como algo malo, el mundo LGTB es mucho más complicado. Sigue habiendo ataques homófobos prácticamente cada semana y padres que denigran a sus hijos por ser LGTB en público, personas que han ido directamente a los periódicos a tacharlos de enfermos mentales o cosas peores, incluso que han dejado de hablarles, incluso les han echado de casa. Eso es lo que está pasando. Y tú no puedes intentar decir que todo va a ir bien siempre. Tú no puedes ni siquiera intentar intuirlo para que entiendan que siempre va a ser bien. La realidad no es esa. Por mucho que tú te estés dedicando a un público infantil, Mario Sésamo ya habló de lo que es la muerte y la pérdida, y creo que estamos en un punto donde se le debe intentar decir que no va a salir siempre todo bien, pero que tarde o temprano todo puede salir bien por el tiempo. Es lo que hacen muchas campañas en Estados Unidos, o it gets better, irá mejor, pero la realidad no nos la eliminan. Tienen claro que no va a ser fácil. Con todos estos datos que he puesto, podemos resumir a Edo como una persona que no es en sí mala persona, pero es obcegadamente optimista fruto de... Vamos a dejar de pasar por las ramas.
es directamente tonta o poco inteligente a lo sumo, a lo que hay que añadir una falta de empatía total con su gremio y una desconexión del mundo adulto, con 30 años que ya tiene bemoles. Es obvio que hace una serie para niños, pero cuando llegas al punto de tener 1 millón de suscriptores y casi 200.000 personas siguiéndote en Twitter, la mayoría de ellos niños que se están formando, que están haciendo una idea del mundo, o un mensaje y actitud tóxicas llegan a más personas, pasándolo de ser una simple tontería a directamente algo tóxico que puede condicionar a muchos futuros dibujantes a no respetarse a sí mismos en lo que profesionalmente se refiere. Resumiendo, Edo es tóxica, pero por ser tonta, no es que sea mala persona. Simplemente tendría que estar consciente del mundo real y dejar de tratar a niños con la condescendencia fruto de cualquier ser infantil. Recordemos, Barrio Sésamo trata a los niños como alguien que sabe pensar. Edo no, los trata a los niños como tontos, y eso que ya tienen en su serie para de 9 en adelante. Así que ya podéis rajar en los comentarios.